ready. Muy buenas a todos, un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal video a video, cosa que agradecemos. Hoy tenemos un videazo para todos ustedes, vamos a estar trayéndoles un resumen del último Inside, también un resumen del Roadmap y todo lo que acontece con este nuevo festejo de San Patricio, así que estén muy atentos porque hay un nuevo vehículo. No voy a adelantar nada, quédense, disfruten el video y vamos a verlo juntos. Dale, vamos. En este nuevo Inside, nuestro amigo David Coulson comienza hablándonos de su fanatismo por los autos, aviones y naves. Y aquí podríamos recordar el Hover Mod. Ay, David, querido, sigamos adelante. Quiere volcar toda su experiencia en los vehículos y en ellos mejorar las físicas para de esta manera hacerlos sentir más reales. Mejorar esto hará una experiencia más agradable para los jugadores. Con este nuevo diseño, el sistema de amortiguación y las ruedas se adaptarán al terreno donde estén circulando, haciendo la conducción más real. Actualmente el modelo que se utiliza para los vehículos es algo más arcade, podría decirse solo uno tiene que acelerar, frenar y mover el volante sin tener en cuenta muchos otros aspectos. A día de hoy en Star Citizen todos los vehículos tienen sus particularidades haciéndolos diferentes unos de otros, entonces por ello quieren buscar un sistema por el cual se puedan ajustar las físicas de todos estos para resaltar cada uno de sus aspectos. Nos dan un ejemplo con el Rock, este vehículo minero de la constructora Greycat. Este vehículo es el más nuevo dentro del universo persistente y cuando lo hicieron sabían que tenían que corregir algunas cosas y así lo hicieron. Por este motivo, el Rock se siente mucho más agradable a la conducción, con el cual sentimos mejor el grip, el agarre e incluso el movimiento de cámaras acompañando el vehículo cuando utilizamos la vista exterior. El próximo vehículo a salir será el Tanque Nova y este será el primero que utilizará el sistema de oruga. Sí, yo sé qué estás pensando, siglo 30 y siguen utilizando las orugas, sigamos adelante. Esta tecnología es nueva y también ayuda a mejorar diferentes aspectos que harán tener una mejor sensación cuando se maneje un vehículo. Pero te dije que el Nova sería el próximo vehículo a salir. Bueno, quizás no sea tan así. Nos muestran un nuevo ciclón de la constructora Tumbril en el cual han estado trabajando. Este modelo sería el MT. Le añaden más misiles y un nuevo sistema de apuntado que está orientado al venidero modo operador de misiles. Buscan que el jugador tenga una experiencia más divertida, además de recaudar, obviamente. Están trabajando en movimientos de cámara para que acompañen los del vehículo y aunque no llegue a ser una simulación, el manejar uno de estos en Star Citizen buscan que sea una práctica que deje conforme al jugador. En un futuro los vehículos deberán tener los mismos estándares que las naves para poder añadirles en la interfaz el modo operador de misiles y más adelante habrá un sistema de coordenadas para que no termines en lugares que no querías terminar. En cuanto al sprint semanal, nos muestran cómo han corregido errores en las terminales de la refinería. Este error puntualmente hacía que un usuario no cierre totalmente su sesión, aunque la pantalla así lo indicaba y otro jugador diferente podía utilizarla. Siguen trabajando con la interfaz de minería en la cual se muestran los subcomponentes de los cuales te hemos contado la semana pasada. Sí, parece que no hay mucho contenido para mostrar. Con estos añadidos podremos ver las características de cada subcomponente y además esto funciona con los antiguos consumibles. También están mejorando las barras de escaneo para tener más información de lo que se vaya a minar. Están trabajando en algunas mejoras para con las estaciones de refinería, modificando su atmósfera con cambios en cartelería, iluminación y otros, para hacer que estos sitios se sientan más industriales y menos comerciales. Incluso han modificado sitios que eran para comodidad de NPCs o jugadores, cambiándolos para dar el aspecto antes mencionado. El equipo de iluminación comenzó a trabajar en un sistema por el cual los jugadores pueden interactuar con los diferentes sistemas de iluminación, ya sea una llave general o individual, incluso poder mover luces portátiles de un sitio a otro. Con esto además buscan explorar la destrucción de luces o personalización de estas, dando así diferentes opciones al jugador.
Por su parte, y al igual que la semana pasada, nos vuelven a mostrar el hospital situado en New Babbage. Realmente empiezo a creer que hay poco material para mostrar. Desde este hospital se logra una vista única del edificio Granspear. Tendremos la farmacia del lado derecho con nuevos puestos de información y seguridad. Además, podremos encontrar las salas médicas de triage y todas las áreas tradicionales que podríamos encontrar en un hospital. Y también, al igual que la semana pasada, nos muestran cómo avanzan los puestos avanzados de las diferentes colonias. Sí, definitivamente no hay mucho contenido que mostrar. Están explorando la conexión de los diferentes módulos, como así también el sistema de iluminación, para lograr buenos efectos en su interior cuando ésta ingrese por la ventana de dichos módulos. Quieren mantener la modularidad para que estos puestos puedan ser adaptados a cualquier entorno. Si bien actualmente algunos lugares pueden parecerse a los que vemos en algunas naves espaciales, con el tiempo tendrán un aspecto muy diferente, haciendo que tengan características particulares más adecuadas a un puesto avanzado colonial. Todos estos módulos tendrán collares para conectarse entre sí, como así también alguna esclusa para presurización en caso de ser necesario, ya que, por ejemplo, de tener que sacar el Ursa Rover en una luna donde el oxígeno brille por su ausencia, deberíamos presurizar el lugar antes de abrir dicho garage. Estos puestos modularizados serán utilizados primero alrededor de Stanton y Pyro, para luego, más adelante en el tiempo, ser usado por los jugadores, en lo que podría ser quizás la primer implementación de la construcción de bases. Por último, en referencia a este sprint de noticias, nos muestran la estrella muerta que podemos encontrar en el mapa de Arena Commander y cómo el equipo de efectos especiales está experimentando con ella en cuanto a nuevos efectos para luego ser aplicados en el universo persistente. Pasando al roadmap semanal, o bueno, ya no tan semanal porque se actualiza cada dos semanas, te cuento que pocos han sido los cambios. Se decidió retrasar el fallo de encendido y desgaste de armas junto al sobrecalentamiento de armas en el modo FPS. Estas tareas estaban programadas originalmente para comenzar a ser trabajadas por los diferentes equipos en el segundo semestre del 2021, pero al haberse decidido darle más recursos, tiempo y prioridad al Salvage, dichas tareas se pasan al año 2022. En cuanto al poder recoger combustible con naves como la Starfarer, por ejemplo, también se pospuso para el año 2022, dándole así mayor prioridad a mejorar las pantallas de las naves. Sí, yo me agarré la cabeza igual que vos en este momento. Las torretas antipersonales han sido eliminadas del tracker, ya que el equipo encargado de las armas ha decidido darle prioridad a otro tipo de armamento y herramientas, considerando que de momento estas torretas no son necesarias. En cuanto a lo que se encuentra próximo a venir, el pulido del sistema de Stanton, esas mejoras generales que recibirá este primer sistema de Star Citizen, ya ha pasado su revisión final y está listo para ser entregado en el parche 3.13. El inventario físico ha cambiado de nombre a inventario personal para que pueda comprenderse mejor su función. También en el parche 3.13 han agregado nuevas tareas y estas son: por un lado, las misiones de entrega cronometradas multipunto, con las cuales haremos lo que su nombre indica: múltiples saltos, múltiples entregas en un determinado tiempo, por lo cual entonces planificar correctamente las rutas será algo fundamental. Habrá misiones de corta y larga distancia. Por otro lado, han añadido las misiones de entrega con cargas sensibles a la velocidad cuántica. Con estas misiones tendremos que tener mucho cuidado al realizar su entrega de un punto a otro, ya que no podremos utilizar la velocidad cuántica porque esta podría hacer explotar las cargas y obviamente con ellas nuestra nave. Para ir finalizando el video, te cuento que con la conmemoración del festejo de San Patricio, además de una cervecita bien helada, vas a poder disfrutar de algunas ofertas y hasta algún nuevo vehículo. Bueno, nuevo entre comillas, porque agarraron un ciclón, le metieron un arma, un par de misiles y a facturar. Pero realmente se ve mucho mejor que la versión antiaérea o la versión armada de los ya tradicionales ciclones que se encuentran en el verso. Ahora, ¿cuánto costará esto? Bueno, vamos a repasar. El Ciclón MT en su versión Warbond, o sea con dinero fresquito, te costará $65 con seguro de por vida y con dinero de la tienda $75 con 6 meses de seguro.
Si querés upgradear desde un Urza u otro Tumbril e inclusive desde una moto a este vehículo, también vas a poder hacerlo. Luego vas a poder comprar el skin verde de San Patricio por $11 y la Mercury Star Runner con este skin ya incluido, pero bueno, con seguro solo de 6 meses por un costo de $271. Si quisieras comprar ambos, o sea la Mercury Star Runner más el Ciclón MT, te costaría $295 con dinero fresco y $325 con dinero de la tienda. Respecto a la Mercury Star Runner, también vas a poder upgradearla con el método Warbomb. Ahora, te preguntas si vale la pena comprar este vehículo. Bueno, siempre recomiendo que todo aquello que tenga un valor inferior a $100 o $150, su compra la hagas in-game, ya que por ejemplo un Tumbril dentro del juego ronda los 300 o 400 mil AUCs, un dinero que lo vas a hacer muy rápidamente jugando dentro del universo persistente. Pero esto ya dependerá de vos y obviamente tu tarjeta de crédito. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre te digo, espero que te haya servido, gustado y disfrutado. Sobre todo, ya sabes que de ser así podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido. También podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer. Y si no estás suscripto o suscripta, dale, ¿qué esperas? Suscríbete, que siempre vas a ser bienvenido o bienvenida. Recordá también seguirnos ahí en nuestro canal de Twitch o en otras redes que vas a encontrar acá abajo en la descripción del video. Ahora sí, nos vamos, como siempre, deseándoles una buena y gran vida a todos y todas. Y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguro. Adiós.